Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenida. Ya estamos en Condega. Condega, bien fresco, bien bonito. Vengo con una invitada especial desde Sébaco, Cristina Treminio. Cris, enfermera, estudiante de comunicación social, en fin, modelo, madre de familia además. Correcto. Aquí tenemos a esta joven que va a estarme acompañando el día de hoy. ¿Primera vez en un programa de este tipo, Cris? Así es, primera vez, pero muy contenta por pasar esta hermosa experiencia. Bueno, vamos a hablar con Aura María Montoya en el inicio. Un saludo prácticamente. Aura María Montoya vino desde temprano. Es la vicealcaldesa. Y aquí está conmigo. Aquí. Yo estoy regocijado de saludarla. Mucho gusto también. Bueno. Mucho gusto. Aura María, aquí te traigo mi libro, El almanaque de las festividades tradicionales de Nicaragua. Un regalo. ¡Bravo! Sí, este. Gracias, gracias. Es un placer. Ya lo habíamos oído mencionar. Sí, incluso sí. Nos puede servir de referencia. Y ahí porque sale aquí Condega. Está compilado todas las fiestas patronales del país. Esto sí. Ya lo conocíamos en referencia también. Ya me quedan pocos ejemplares. Qué bueno, pues agradeciéndoles. Esto va a ser parte de nuestro libro de cabecera ahí para estar aprendiendo. Y le voy a mandar los otros que tenemos. Ay, gracias. Que hemos sacado con el Ministerio de Educación. Ah, sí. Tenemos 5 o 6 libros con el Ministerio de Educación. Seguramente para ellos también son referencias. Ah, sí, para sí, sí, claro. Sí, para preparar. Ve, estamos aquí en el avión, en el Parque del Avión. Este es es un mirador muy, quizás, bueno, es reconocido, es un ícono ahora para acá. ¿Qué se sabe del avión? ¿Cómo viene aquí el avión? Quiero que me expliques rápidamente para después irnos a Ducuale. Bueno, realmente el avión para nosotros es un patrimonio histórico, porque el avión durante la lucha contra el gobierno de Somoza, ¿verdad? Cuando la guardia, Condega estaba tomado por las fuerzas guerrilleras, Condega ya estaba liberado, y vino un avión, este avión de la Fuerza Aérea de Somoza, tratando de abastecer a la guardia, que la guardia estaba como a 3 kilómetros de aquí en el matadero. Ustedes lo vieron al pasar. Este avión venía a abastecer porque pretendían todavía recuperar el municipio de Condega. La fuerza guerrillera junto a la población, porque realmente era uno solo en ese momento, ¿verdad? Lo derribaron y fue a caer precisamente por donde estaban los guardias. Ya no había nada. Meses después del triunfo de la revolución, la población se juntó para recuperar ese patrimonio histórico. No sé, yo no vivía en Condega en ese momento. Lo recuperaron con tractores, con no sé, grúas, lo trajeron y lo subieron a esta pila, que también aquí le decíamos la pila, los Condegas viejos, ¿verdad? Porque está en la pila de Nacal. Y aquí, para que quedara como un testimonio de esa hazaña, ¿verdad? De esos guerrilleros, de ese pueblo unido luchando contra Somoza. ¿En qué año? En el año 1979, fue en abril. Bueno, ya iniciamos. Así es Nicaragua desde Condega. Así que acompáñenos en este recorrido por este lindo, precioso y fresco municipio. Thank you.
Bien, acaban de ver al dueto los dos amigos, don Leónidas y don Armando Moreno. Armando Moreno. Bueno, tienen ya 4 años de estar juntos porque el que estaba anterior falleció. Había un acompañante, Ramón era, ¿verdad? Ramón Rivera. Y falleció. Solo nos quedó en el video. Ahí está. Ahí sale la imagen de Ramón. Ahora están los dos amigos y están ejecutando siempre y cantando y recopilando. Yo oí el Garañón Prieto hace tiempo. ¿Este pieza, el Garañón Prieto, es de usted o es de Omar Rayo? Personal mío, es mío personal. Sí, es compuesto por mí. Yo había oído bien Managua, Omar Rayo, que era el compositor, pero qué va. Sí, es usted el compositor. Yo sé que usted es el compositor. ¿Hace cuánto hizo el Garañón Prieto? Mire, hace como unos 50, 60 años, por ahí. Sí. Es bastante ya, desde que yo tenía. Sí, sí, sí. Ahora quiero preguntarle a usted, Emilio. Uh-huh. El acompañar no solo es acompaño, usted también ejecuta piezas. También. ¿Se ha aprendido piezas? ¿Cómo se las ha aprendido? ¿Por generación en generación o cómo? ¿Cómo ha compuesto? No. Yo lo que he aprendido, lo he aprendido viendo a los demás músicos. Sí, viendo a los demás músicos, cómo tocan ahí. Entonces, va, me la grabo en la mente y después voy a ensayarla yo. Y pues la estoy tocando ya después. Vamos a ver entonces a los dos amigos, a don Leónidas y también a Emilio, con una pieza original de don Óscar Gutiérrez de Jinotega. Es la famosa Perra Renca, la mazurca de Jinotega, Perra Renca. Gracias a los dos amigos. Vamos a irnos ahora a Ducuales. Sí, gracias, Emilio. Correcto. Gracias. Muchas gracias a usted también. Sí, gracias. La orden. Le deseo mucha vida y mucha suerte. Vamos a ver si grabamos un disco. Muchas gracias. En este año 2022. Muchas gracias. Sí. Y que sea un año nuevo para usted hoy. Gracias, gracias. Un disco con todas las recomendaciones. Todos los que andaban con su... Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora nos vamos a Ducuales. Ahí están las artesanas de la cerámica maravillosa. Nos vamos a Ducuales. Aquí hemos venido varias veces, pero esta vez vamos al encuentro con la artesana fundadora del taller de cerámica. Una cerámica única. El rótulo está descolorido, pero ahí está el rótulo. Ahí está el taller y también están las artesanas. Esta es una cerámica única en Nicaragua, de carácter indígena. El color tagüe, el color café que tiene, es inigualable. Diseños nuevos, diseños antiguos. Estoy fijándome en estos
en esta llegada, que he venido con Cristina Treviño. Ella es la primera vez que está por estos lados, entonces anda conociendo también. Y he notado unos diseños de estos cristos en cerámica de Ducuales. Miren qué bonito. Me recuerda unas esculturas que hacía el padre Ernesto Cardenal de cristos y que eran carísimas. Estas son baratas. Aquí las compran en 100 pesos. Miren. Esculturas de cristos en cerámica de cerámica que hacen aquí en Ducuales. Vean. Esta es mi primera recomendación para que vengan por aquí y compren esto. No es difícil llegar. Y he visto también la gallinita. Aquí está esta gallinita, vean qué linda. Una gallinita. Y también hay un búho. Bueno, varios búhos. Estos son unos búhos decorativos, pero también se puede poner una candelita. Miren qué lindo. Hay una cerámica que estoy viendo que parece que fuera de Honduras, pero no es de Honduras, de aquí. Es por el color un poco cenizo. Esto es una... Miren, y otra cosa que hay que fijarse. Esta cerámica tiene su detalle, vean. Qué lindo. Todo esto es sacado de las manos maravillosas de estas mujeres que están aquí en Ducuales. Voy a hablar con una de ellas. ¿Cuánto tiempo se llevan a hacer, por ejemplo, este búho? Bueno, la hecha es rápido, pues. No llevan una media hora. Pero el terminado es el que dilata, porque hay que alojarlo, hay que calarlo. Y después la quema, pero la quema no se hace tan rápido, pues, porque hasta que se ajusta la quema. Ah, ya. Sí, es cierto. Tienen uno que... no se puede quemar, sí, sino sí, no. Que tiene que ir varias piezas. ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo aprendieron este arte? Yo recuerdo cuando vine la primera vez que estaban, bueno, estaban empezando, tenían otros modelos, pero ahora las veo que están surtidas. ¿Cómo aprendieron? Bueno, nosotros siempre hemos trabajado piezas rústicas como la olla y el comal, pero después se vio la idea de Emma Centeno, que trabaja en la Casa de Cultura, y habló con Pau Valverde y... Hizo el conecte y entonces él vino aquí con nosotros a enseñarlos así a mano. Así en molde hacíamos los platos. Y bueno, después vino la idea de que teníamos que usar un torno para aprender a tornear. Y bueno, estuvimos así. Cuando iniciamos éramos como 20 mujeres y después solo quedamos 12. Y bueno, después... las piezas más o menos que los quedaban más o menos bonitas, decimos nosotros, él las llevaba a vender así a casa a casa, a Managua, en un canasto. Pero después se dio la necesidad de que necesitábamos un lugar donde poder trabajar y entonces comenzamos a hacer así un pedacito aquí para poder trabajar. Y así fuimos, pues. Saliendo adelante y bueno, él nos enseñó a tornear y afinar, porque esto nosotros no lo hacíamos. Era más rústico, pues. Era más rústico y él nos enseñó a decorar también, a pulir todo eso. ¿Qué se hizo? Y bueno, él regresó a su país. ¿Era italiano, verdad? Español. ¿Español? Sí, y ya no regresó. De vez en cuando pues nos llama. Y bueno, después quedó Ron Rivera en posición de él. Bueno, ya después él murió, también quedamos sin apoyo. Después quedó Robert, que nos asesoraba, y también acaba de morir. Van a tener, y esto me lo comunicó la vicealcaldesa, Aura María Montoya, una pequeña sala de exhibición de su cerámica. Van a tener una sala de pequeña exhibición en el Parque Central de Condega. ¿Qué les parece? Para que enseñen, presenten al mundo. Está bueno. Está buena la idea. Sí. Pero me preocupa que no veo chavalos, alumnos aquí. No tienen. Es que lo que pasa es que no les gusta. Porque mire, por ejemplo, dos de mis hijos aprendieron. El uno es profesor, el otro ahí se quedó en la fábrica. Y muchos así aprendieron de los hijos de las compañeras. Pero lo que pasa es que a ellos les gusta agarrar su quincena completa
Y nosotros no, mire, si vendemos, recibimos reales, si no, no. Siempre estamos trabajando aunque nosotros no vendamos, porque es. Compramos el material para bastante tiempo, más o menos nos dura 3 años el material que compramos. Esa es la pasión, sí, que tienen ustedes, sí, el aprender, cómo es el trabajar. ¿Hace cuánto usted está trabajando, usted, por ejemplo? Bueno, yo tengo, Dora, 27 años. 27 años, no de edad, sino 27 años de oficio. 27 años de oficio usted, sí, Dora. Sí. Bueno, yo aprendí a hacer las ollas. Mi mamá se ponía a hacer, entonces yo le agarraba barro y empezaba a hacer cositas pequeñas. Pero ya después me vine aquí a este lugar, ya aprendí a lujar, a calar las piezas que se necesitaba calarlas. Por medio de Pau Valverde aprendimos muchas cosas, pues, y hemos salido adelante con lo que él nos enseñó. Bueno, entonces, muchas gracias. Mujeres maravillosas, de las cuales ustedes van a tener apoyo. Estoy seguro que va a cumplir Aura María Montoya con el tramo ahí en el parque. Nosotros seguimos en este reportaje especial desde Condega, tierra de alfareros.